mis niñas y mis niños de primer grado, familiares y docentes que me acompañan durante la emisión televisiva, para juntos dar un maravilloso recorrido por el mundo de las matemáticas. Ya lo tienen todo listo, libreta de matemáticas, su lápiz, cuaderno de trabajo. Les recuerdo a los familiares que deben de estar acompañando a nuestros escolares durante la emisión televisiva, grabando la emisión, copiando las actividades o tomándole fotos a las imágenes. En el encuentro del día de hoy, vamos a orientar el instrumento de autocontrol. Por eso nuestro encuentro requiere de un carácter especial. El tema es orientación del primer instrumento de autocontrol. Tiene como objetivo orientar a los estudiantes de conjunto con sus familiares el instrumento de autocontrol para que puedan medir los logros alcanzados en el aprendizaje. Es por eso que es muy importante que los familiares estén acompañando a nuestros escolares en el día de hoy. ¿En qué consiste el instrumento? El instrumento es una hoja de trabajo que contiene tres preguntas o ejercicios relacionados con los contenidos trabajados hasta el momento en nuestras emisiones televisivas. ¿Cómo proceder? Presten mucha atención a la explicación que van a tener a continuación. Realizar la lectura total del instrumento. Comenzar a trabajar de manera independiente. Fíjense cómo es resaltado. Los niños y las niñas deben trabajar de manera independiente. Puede iniciarse por el ejercicio que les resulte más fácil y luego el resto. Es decir, después de analizadas las preguntas, el niño o la niña escogerá el ejercicio que les resulte más fácil hacer y luego realizará el resto. Al concluir, se realiza una lectura completa del instrumento, comprobando que se hayan dado respuesta a todos los ejercicios. ¿Cómo autocontrolarlo? Bueno, deben de estar apoyados con un familiar. Recuerden que nuestros niños de primer grado son pequeños, todavía no dominan el código lector y no alcanzan la fluidez necesaria a la hora de leer. Deben de estar bien acompañados de sus familiares y, si es necesario, pueden utilizar el libro de texto. Les voy a dar un tiempo para que escriban. Continuemos. El autocontrol es determinar
las respuestas correctas en cada ejercicio. Y muy importante, se deben señalar o marcar los errores cometidos en cada caso. Les doy un tiempo para que escriban. Espero que me hayan estado entendiendo, pero continuamos explicando en qué consiste el instrumento de autocontrol. ¿Por qué es importante la aplicación de este instrumento? Pensemos, nos permite conocer cuánto han aprendido nuestros estudiantes desde que comenzamos las transmisiones de las emisiones televisivas. ¿En qué contenido debemos trabajar más? Les doy un tiempo para que escriban. Continuemos. Ahora vamos a dar un recorrido por aquellos contenidos trabajados y que ya nuestros niñas y niños deben de dominar. Dominio de los números del 0 al 20. En este sentido, ya nuestros niños y niñas tienen que ser capaces de reconocer los números naturales del 0 al 20. Contar de manera ascendente del 0 al 20 y descendente del 20 al 0. Ordenar de mayor a menor y de menor a mayor.
Fíjense en el ejemplo que les he traído. Ordena, comienza por el mayor. Les sugiero los números 8, 20, 13, 0, 4 y 16. Nuestros niños y niñas ya deben ser capaces de ordenarlos según la orden que le indican, como es ordenar por el mayor. Deben de pensar que el número mayor es el 20. Luego le sigue el 16, 13, 8, 4 y 0. Pero al concluir el ejercicio, deben de percatarse que han colocado de manera correcta todos los números. Les doy un tiempo para que escriban. Continuamos recorriendo los contenidos aprendidos. Comparar atendiendo a los signos igual a, mayor que y menor que. Le damos el siguiente ejemplo. 12 menor que 18. Aquí estamos en presencia del signo menor que. 19 mayor que 7. Estamos en presencia del signo mayor que. 15 igual a 15. Aquí estamos en presencia del signo igual a. Pero también trabajamos el antecesor
y el sucesor de los números. 9 es el número dado, su antecesor, recuerden, antes es el número que va delante, el que antecede es 8. 10 es su sucesor, el número que le sigue es 10. Entonces decimos 8, 9 y 10. 14 es el número dado, 13 su antecesor, 15 su sucesor, 13, 14 y 15. Les doy un tiempo para que copien los ejemplos. Continuemos. Los ejercicios de adición y sustracción. 5 más 3 es igual a 8. 6 más 1 es igual a 7. Recuerden que al adicionar 1 al número dado, obtenemos su sucesor. 3 más 0 es igual a 3. Todo número adicionado con el número 0 es el mismo número. 0 más 3 es igual a 3. Si pudieron observar, he intercambiado los sumandos y la suma continuó siendo la misma. 8 menos 5 es igual a 3. 9 menos 1 es igual a 8. Si sustraemos 1 al número dado, encontramos su antecesor. 5 menos 5 es igual a 0. Cuando sustraemos dos números iguales, la diferencia siempre es 0. 3 menos 7, como pueden observar, no podemos sustraer un número menor a un número mayor. El resultado es rayita. Como pueden observar, este grupo de ejercicios son los ejercicios básicos estudiados hasta el momento. Por eso la insistencia de que nuestros escolares deben de aprender de memoria estos ejercicios. Pero también trabajamos los ejercicios donde están hasta el número 20 y usamos la transferencia del ejercicio básico para encontrar el resultado. 18 más 1 es igual a 19, porque 8 más 1 es igual a 9. 15 más 2 es igual a 17. 19 menos 5 es igual a 14. 14 menos 1 es igual a 13. Como ven, están señalados y destacados los ejercicios básicos en los que pueden apoyarse para darle solución a este tipo de igualdad. Resolver ejercicios con texto aplicando el significado práctico de las operaciones, problemas trabajados y ejercicios con textos sencillos. Les doy unos minutos para que copien el ejemplo.
les propongo las actividades en las que vas a trabajar. Presta mucha atención. Observen. Primera actividad. Ordena. Comienza por el menor. 4, 19, 10, 0, 17, 5 y 13. Inciso A. Compara. 19 y 17. 3 y 15, 8 y 8. Inciso B, escribe el antecesor y el sucesor de 14 y 8. Te doy un tiempo para que escribas la primera actividad. Les presento la segunda actividad. Calcula. Les doy un tiempo para que la escriban. Continuamos. 3. Calcula la diferencia de. Recuerden el significado práctico de la operación. La palabra diferencia. 9 y 6, 8 y 2, 17 y 17. Les doy un tiempo para que la escriban. Espero que les resulte fácil realizar las actividades orientadas. Para el próximo encuentro debemos de utilizar una regla graduada. Ya puede ser una de 30 centímetros o una regla de 20 centímetros.
pues ya hemos llegado al final de nuestra emisión televisiva. No sin antes decirles, quédense en casa, usen correctamente el nasobuco, laven sus manos. Nos vemos en el próximo encuentro para dar un maravilloso recorrido por el mundo de las matemáticas. Un abrazo desde la distancia. Los quiero mucho. Chao.